Hey, so at one point, a woman sort of facetiously. Buenas tardes, para confirmar, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero Nicolás. Müller, para confirmar. Voy a pasar ahora el póster, un momento, por favor. Ya. Me confirme si está activo, ¿eh? Voy a dejar. Ahí está el póster. La portada del Conipesca.
Muy buenas tardes. A nombre del capítulo de Ingeniería Pesquera y Cultura del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, le damos la bienvenida a este cuarto día, sección tarde de la temática Acuicultura, Productividad, Competitividad y Proyección del Crecimiento de Negocios del 16º Congreso Nacional y 9º Congreso Internacional de Ingeniería Pesquera con IPESCA 2021. Queremos hacer una mención especial y agradecimiento a nuestros auspiciadores, a Tesis Ya, Albor Tecnológico, Gancor, y a SSYF Consulting. Asimismo, queríamos aprovechar para hacer algunas apreciaciones. El día de la tarde tendremos 7 ponencias magistrales y 3 ponencias magistrales internacionales, divididas en 4 grupos. Queremos recordar a los ponentes y a los participantes que se contará solamente con 15 minutos para cada presentación. Asimismo, al término de cada grupo de ponencias, se harán las preguntas respectivas. Listo, ya para empezar con el primer tema de hoy día, tenemos comercio exterior de los productos pesqueros y acuícolas del Perú, a cargo de la ingeniera Jocelyn Guevara Rojas, de la Comisión de Promoción del Perú para las Exportaciones del Turismo PROMPERÚ, del Ministerio del Comercio Exterior y Turismo. Mientras vamos dando sus datos de la ingeniera Jocelyn, la invitamos a ir compartiendo su presentación, por favor. Ok, buenas tardes con todos. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman si la pueden visualizar. Listo. La ingeniera Jocelyn Guevara Rojas es ingeniera pesquera de la Universidad Agraria de La Molina. Cuenta con estudios de gestión en comercio internacional en ADEX. Asimismo, es especialista del Departamento de Productos Pesqueros de PROMPERÚ. Adelante, ingeniera. Se ve tranquilamente su presentación. Muchas gracias. Ante todo, quisiera comenzar agradeciendo por la invitación de nuestra institución PROMPERÚ a la participación de este congreso. Como ya lo mencionamos, no me quiero extender mucho, ya que solo tenemos 15 minutos para poder hacer la ponencia. Sí quisiera hablar, cuando hablamos de comercio exterior, sobre todo en lo que es pesca, pues desarrollamos un tema que es muy importante, que nosotros venimos de una tradición pesquera bastante, con bastante
años de experiencia, ¿no? Somos un país muy reconocido a nivel mundial, sobre todo por ser un país proveedor de lo que son alimentos o suplementos para lo que es la industria de alimentos de los peces, que son la harina o aceite de pescado. Pero que año a año hemos venido ganando un poco más de terreno en lo que es el ámbito de productos de consumo humano, ¿no? Esto se ve un poco reflejado sobre todo en el hecho de nuestra producción, ya que nosotros somos principalmente producciones, tenemos producción de mariscos y nuestra principal exportación de consumo es la exportación de mariscos, llámese conchas de abanico o langostinos, incluido también de apota. A nivel de acuicultura, el Perú es reconocido como el quinto productor acuícola de la región Sudamérica. Estamos pues por debajo de Chile, Brasil, países como Colombia y Ecuador, que sí nos llevan la delantera en lo que es producción. A nivel mundial sí tenemos ciertos récords, sobre todo en lo que es producción y exportaciones, hablando ya netamente de exportaciones. Somos muy reconocidos por el tema del manejo de volumen de exportaciones que manejamos nosotros de lo que es el calamar gigante o pota, siendo abastecedores de países como España, China y Japón. Estamos en el octavo puesto de lo que es la exportación de langostinos a nivel mundial y somos considerados el cuarto exportador de lo que son vieiras en general congeladas, siendo uno de los principales abastecedores de lo que es el mercado francés para este producto. No, si hablamos en general de cómo se desarrolló el sector en el año 2020, pues tenemos que alrededor del 2020 se exportaron alrededor de 2.867 millones de dólares, lo que se vio representado en alrededor de 1.500 miles de toneladas. Esto significó una reducción del 19%, pues ya sabemos que estamos hablando de un año totalmente atípico donde los efectos de la pandemia, sobre todo en los temas productivos internos del país, como lo había mencionado, nuestra producción basada en lo que es conchas de abanico, langostino, se vio un poco afectada en ese sentido, por los temas de restricciones, sobre todo a raíz de las cuarentenas y restricciones de personal, circulación de personal en lo que es plantas, y un efecto muy considerable también de los mismos efectos que tuvo el mercado internacional para lo que es el abastecimiento y comercialización de productos pesqueros. Sobre todo porque los países, pues, focos o ejes focales también pasaban por lo que son las restricciones, sobre todo en el tema de cuarentena, siendo uno de nuestros principales objetivos de distribución lo que es el canal Horeca, que son los hoteles, los catering y restaurantes, pues sí, al haberse afectado el turismo a nivel mundial, pues esto se vio reflejado en el tema de nuestras exportaciones. En general, el Perú exporta a 88 diferentes mercados. Nosotros, cuando hacemos un análisis de lo que son las exportaciones peruanas en general de pesca, nosotros tratamos siempre de dividirlo o hacer una diferenciación en lo que es la pesca de consumo indirecto, que estamos hablando principalmente de la harina, aceite de pescado, y una pesca más de consumo ya para lo que es humano, lo que nosotros incluimos lo que son las líneas de congelados, conservas, curados frescos. Pues, y en general, lo que es importante rescatar, sobre todo lo que mencionaba en estos últimos años, nuestra tradición siempre nos ha colocado como primeros exportadores, sobre todo de harina o aceite de pescado. Pero sí es importante ver que en el transcurso, sobre todo de estos últimos 10 años, las exportaciones no tradicionales han ido cogiendo un mayor porcentaje, llegando a ser entre 30 y 40% de lo que representan todas las exportaciones en general. Y esto es un hecho importante de recalcar, sobre todo porque PromPerú, lo que nosotros promocionamos es sobre todo los productos de consumo humano. Bueno, las exportaciones en general representaron, como lo mencioné, un 45% del total del valor del sector y representan el 30% en lo que es el volumen. Esto se traduce en aproximadamente 1.200 millones y 461 miles de toneladas enviadas en el 2020. Los productos congelados son los que tienen una mayor participación, como los vamos a ver en las siguientes láminas. En general, es importante recalcar la importancia que tiene la producción acuícola, sobre todo para lo que representa las exportaciones pesqueras peruanas. Si bien el desarrollo de nuestra acuicultura venía en una tendencia creciente en los últimos años, bien se pudo observar que en el año 2020 tuvimos una pequeña caída, pues a raíz o consecuencia, evidentemente, de la pandemia.
pero sí es importante ver que a lo largo de todos los años, al menos lo que son nuestros principales productos, que son langostinos, concha de abanico y trucha, venían en un desarrollo sostenible, ¿no? Es importante mencionar el tema de la trucha también, que es, a pesar de ser la principal especie que se produce en nuestro país, no es en sí, en términos de valor exportado, la principal especie que exportamos. Ya que cuando hablamos de trucha, es importante mencionar que existe una demanda interna creciente y sobre todo que el Perú consume mucho también esta especie, ¿no? A diferencia de conchas de abanico y langostinos que prácticamente son cosechados con fines de exportación. Como lo mencioné, nosotros con nuestras exportaciones hemos llegado a 80 diferentes mercados. Si hablamos como un mercado principal, como un solo país, Estados Unidos se consolidó como el principal destino de nuestras exportaciones en el 2020, siendo principalmente importador de productos de la acuicultura como conchas de abanico, langostinos, sabemos productos como el mahi en su temporada. Pero si hablamos como bloque en general de continente, pues podemos decir que nuestro principal continente o destino de nuestras exportaciones es el continente asiático, representado principalmente por China, Corea del Sur y Japón, que en su mayoría pues ya representan el otro eje de nuestros principales destinos de exportaciones, ¿no? Alrededor de nuestros cinco principales mercados, que vienen a ser Estados Unidos, España, Corea, China y Japón, representan el 65% del total valor exportado en el 2020. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir, si bien nosotros tenemos la llegada a diferentes mercados en lo que es productos no tradicionales, vemos que existe una alta concentración sobre todo de estos cinco principales mercados, ¿no? Si bien Estados Unidos en el 2020 se consolidó como primero, la posición de estos cinco ha cambiado en los últimos años. A veces es China, a veces sube España, que es nuestro principal mercado en lo que es el continente europeo y quien nos abrió las puertas para ingresar a lo que es todo el mercado de Europa en general. Los tres primeros puestos siempre van entre subir y bajar entre posiciones, pero en general, en su conjunto, estos cinco mercados representan prácticamente un gran porcentaje de lo que son nuestras exportaciones, sobre todo para los que son los productos congelados, ¿no? Como lo pueden ver aquí, el tema de Estados Unidos, que los principales productos fueron langostinos, perico, conchas de abanico, trucha y pota congelada, sobre todo pota con un poquito más de valor agregado, en presentaciones un poco más retail, como son las anillas, como son las rodajas precocidas. Estados Unidos totalizó 225 millones de dólares en el 2020. Tenemos en segundo lugar lo que fue España, como representante de la Unión Europea, totalizamos envíos por 198 millones de dólares para envíos de pota congelada, principalmente en sus presentaciones más básicas, conservas y semiconservas de anchoveta. Aquí estamos hablando de las anchoas y anchovetas tipo sardina, por ejemplo, las anchoas curadas, langostinos congelados, concha de abanico y caballa congelada. Otros mercados que ya son, como los mencioné, del continente asiático, como China, Corea del Sur y Japón, representaron en su conjunto lo que se puede ver, y principalmente por pota congelada, ovas de pez volador, langostinos y anguila en el caso de Japón. Es importante mencionar que debido a la coyuntura del COVID del año pasado, el mercado de Corea absorbió mucho la demanda que era el tema de langostinos que normalmente se exportan hacia China. Vemos que Corea incrementa bastante las exportaciones en el 2020, justamente en el porcentaje que China las reduce. En cuanto a productos, nosotros tenemos, otra vez nuevamente mencionar, es importante que tenemos una alta concentración en productos. Si bien tenemos diversas especies que forman parte de nuestra cartera de exportación, pues podemos ver que entre las tres principales, que son la pota, langostinos y concha abanico, representan alrededor del 70% de todas nuestras exportaciones en el 2020. Solamente la pota representa el 47% de las exportaciones, hablando en valor, langostinos el 17%, conchas de abanico el 6%, otros productos también de importancia son el producto perico y anchoveta en general.
No, es importante mencionar esto porque si bien nosotros podemos tener una oferta variada y diversificada de productos, pues vemos que la demanda y que sobre todo lo que maneja en volumen nuestras exportaciones está basado en estos tres principales especies. No, si hablamos del tema de pota congelada, pues vemos que hubo una reducción del 29% en el 2020, sobre todo por los primeros 6 meses a raíz no solo del COVID, sino el tema, fue un tema más, sabemos que el tema de potas es un tema más de disponibilidad de materia prima, ¿no? Los primeros semestres del año no se apreció muchos mayores volúmenes de pota, de captura de pota en el norte del Perú, que es el principal medio productor y sobre todo exportador. Situación que mejoró mucho a partir de julio del año pasado. Los cinco principales mercados de potas representan aproximadamente el 80% del valor exportado, que estamos hablando de los mercados de Corea del Sur, España, China, Tailandia y Japón. Hablar del producto pota es pues hablar de un producto que contiene muchos subproductos a raíz de que está muy ligado a las partes del animal. No podemos encontrar productos, o lo que se trata de impulsar un poquito más con los años ha sido impulsar los productos que tengan un mayor valor agregado en el tema de una mejor, mayor presentación final, sobre todo dirigida al consumidor final, pues ya sea anillas, rodajas, en vez de mandarlas a sus presentaciones más básicas como son los filetes, tentáculos o aletas. El tema de langostinos congelados. Es importante recalcar aquí que actualmente el negocio o el tema de langostinos ya no se basa netamente en los langostinos de acuicultura que nosotros cultivamos en el país. En los últimos años se ha venido incrementando el tema de reproceso, sobre todo del gambón argentino, que siendo unas tres, cuatro empresas principalmente y son de parte de la cartera principalmente las más grandes empresas pesqueras exportadoras, han acogido este modelo de negocio de reproceso, ¿no? Con la finalidad de darle mayor movilidad a sus plantas y sobre todo en estas épocas donde no hay mucha materia prima, ¿no? Entonces, el negocio del gambón argentino ya es un tema que forma parte de nuestras exportaciones, estamos hablando que del 100% de langostinos que se exportan del Perú, el 35% aproximadamente es langostino de reproceso, ¿no? Entonces estamos hablando de un modelo de negocio que viene creciendo bastante en los últimos años y que forma parte también de las estadísticas. Y es importante mencionarlo porque no todo el langostino que nosotros podemos reportar como exportaciones proviene de la acuicultura peruana. No, en general, los langostinos congelados exportó 221 millones, que representan 34 mil toneladas, y una pequeña reducción del 4.3%. No, esta reducción fue un poco acaparada por el tema de que tenemos este reproceso en gambón, porque si hablamos de un tema netamente de langostinos de cultivo, la reducción sí fue mucho mayor, fue alrededor del 16-17% que se redujo las exportaciones. Sobre todo por la contracción de su principal mercado en la presentación entero, que era China. Los principales destinos son cinco y representan alrededor del 82% del valor exportado. Estamos hablando de Estados Unidos, cuyo principal destino para las presentaciones de colas, principalmente, y presentaciones de valor agregado, Corea del Sur, España, China y Canadá. En general, Estados Unidos y Canadá representan el mercado norteamericano para lo que son la exportación de colas y las demás presentaciones de pelado y POD de langostinos. El mercado asiático, como lo mencioné, tanto Corea del Sur como China, representaron más un hecho de los envíos de langostino entero. Fue grande la contracción de China en el 2020, que fue un poco absorbida, sobre todo por las estrategias de las empresas de empezar a exportar a Corea del Sur, dado los precios tan bajos que se dieron el año pasado también porque llegamos a récords que no se veían hace varios años, ¿no? Estamos hablando de récords de que no se veían incluso hace 7, 10 años en precios de exportación. Alrededor del 63% de lo que se exporta son colas y el otro 37% son langostinos enteros. Si hablamos de conchas de abanico, igual vemos que hubo una reducción en el tema de exportaciones.
Esto fue muy notorio, sobre todo por la caída de su principal mercado, que es el mercado francés. Estamos hablando del destino de conchas de abanico, principalmente son Estados Unidos, Francia, España, Canadá, Italia, pero la caída en el 2020 del mercado de Francia implicó mucho el tema de que el producto no se demandara tanto como en los otros años. Esto acompañado de efectos de la pandemia, obviamente, y un tema también de consumo local y apoyo al consumo de productos locales en los países a los cuales nosotros llegamos con nuestros productos, ¿no? Hay que tener en cuenta que nosotros, si bien somos productores de conchas de abanico, el tamaño, las dimensiones de las conchas que nosotros producimos van acogidos hasta cierto mercado. Nosotros no somos productores de conchas muy grandes, a diferencia, pues, ¿no?, del mercado francés, que sí que ellos tienen una producción interna y sobre todo que abastece su misma demanda, pero también que necesita de otros países para proveer y poder abastecer. Pero la caída, pues, del sector Horeca implicó que sobre todo los precios de conchas de abanico el año pasado cayeran a niveles mínimos, y entiendo yo que también eso implicara que muchas empresas no decidieran aumentar sus volúmenes de exportación por un tema más de considerar el tema del precio. En cuanto al perico, pues sabemos que los principales destinos del perico son los mercados norteamericanos. Estamos hablando de Estados Unidos y algunas islas, incluida México, también como mercado norteamericano. Fue una buena temporada de pesca y sobre todo exportaciones para perico. El aumento no fue tanto en volumen, sino fue más en precio. Observamos que en el año 2020 los precios de perico subieron por lo alto del promedio, lo que implicó una buena temporada y un buen cierre. Pues hay que ver también que este producto no se vio perjudicado como los otros, ya que la temporada principalmente de perico es la temporada de verano, ¿no? Y era un tema prepandémico también. Las principales presentaciones son porciones, filetes, lomos, que tuvieron como destino Estados Unidos. Tenemos a Ecuador como segundo principal destino, pero aquí es importante recalcar que muchas veces el perico que nosotros enviamos o exportamos hacia Ecuador termina siendo reprocesado o termina pasando por un tema de reempacado o algún valor que se le da en Ecuador para pasar finalmente a Estados Unidos, ¿no? El tema del perico es un punto importante manejar, que actualmente ya finalmente se piensa en cuenta con el rol del perico en lo que fue una estrategia que adoptó un grupo formado que es el Perú Magi Alliance, que es este grupo que formado por varios empresarios y las principales empresas exportadoras de Perú, justamente con el sentido de brindarle un enfoque de que nosotros cuidamos de la sostenibilidad del recurso, sobre todo para nuestros compradores, ¿no? Esto también evidenciado en un tema de la constante preocupación de los países, sobre todo de Estados Unidos, de que Perú no tenga ciertas certificaciones para lo que son sus productos, ¿no? Inclusive con un tema de información, por ejemplo, el tema de la... Nosotros teníamos como una puntuación negativa en lo que es el ranking o lo que es la calificación que da el Acuario de Monterrey, debido a que no había suficiente información. Los investigadores no contaban con suficiente información, sobre todo por el tema de cuidado de tortugas marinas, de pesca acompañante, ¿no? Situación que se pudo revertir justamente por este grupo formado, el Perú Magi Alliance, y en coordinación con otras instituciones para poder apoyar este tipo de herramientas y que se les pueda brindar las informaciones correspondientes para que Perú siga manteniendo como una imagen de una pesquería sostenible, ¿no? El tema de trucha, nuevamente lo menciono, a diferencia de los otros productos de producción acuícola, la trucha el año pasado tuvo un incremento del 20%, y no solo el incremento fue en exportaciones, fue en general en su producción. Bueno, la demanda de trucha fue muy creciente, sobre todo por el mercado de Japón, Estados Unidos, Canadá, que representan a Norteamérica, una caída bastante significativa del mercado de Rusia, sobre todo porque bien sabemos aquí que las empresas exportadoras de trucha están muy concentradas.
¿no? Inclusive las plantas de procesamiento, y muchas de las plantas estaban con las restricciones y ahora y siguen teniendo problemas con la autoridad rusa sanitaria para lo que son las habilitaciones, y esto también desencadenó un tema de que ya se dejara de exportar este trucha hacia Rusia, ¿no? Y se busquen nuevos mercados alternativos como Ucrania o otros más cercanos, pero en general la creciente fue para lo que son filetes y sobre todo para Japón y Estados Unidos. ¿Cómo se viene presentando el 2021? Definitivamente el panorama es mucho mejor, es más alentador este año. Aún con los efectos de la pandemia, hemos visto que la producción, las exportaciones se han venido desarrollando de la manera correspondiente y creciente, sobre todo en el primer semestre del año. Aquí podemos ver un comparativo de lo que fue enero-junio, que son los primeros 6 meses de los últimos 3 años, y estamos prácticamente superior inclusive al año 2019. El 2019, recalco, fue un año récord en exportaciones pesqueras, fue el año que se exportaron la mayor cantidad de volumen en pesca y sobre todo año récord para lo que fue cuota, ¿no? Y este año vemos que nuevamente estamos por encima de esas cantidades. Esperemos que sigamos así hasta el cierre de temporada o el cierre de año, con lo que son el cierre de temporada de lo que es conchas de abanico y finales de año. En cuanto a mercados, vemos que China finalmente recuperó su posición. China, que fue un mercado muy determinante en el 2020 por el tema de la pandemia, redujo sus compras, como las podemos ver, sustancialmente, de 155 millones a 42, es bastante bajo, pero este año hemos visto otro repunte, sobre todo para lo que son productos como pota y langostinos. Estados Unidos sigue manteniendo su preferencia, al igual que los mercados europeos, ¿no? Pero es importante recalcar el tema de China, que nuevamente absorbió toda la demanda, bajando el tema de volumen, lo que sería Corea del Sur. En productos, pues tenemos los mismos, como ya lo había mencionado, pota congelada, que está en volúmenes muy parecidos a lo que fue el 2019, langostinos, un incremento en langostinos, en perico, en conchas de abanico. Vemos el notable crecimiento que se viene desarrollando este año, sobre todo en las conchas de abanico, mejores precios también, sobre todo porque las empresas han adoptado y han seguido el modelo de empezar a enviar más hacia el mercado norteamericano que el europeo, que era su mercado target en otras temporadas. Los peces de origen pelágico como jurel, caballa, merluza, que también han incrementado sus volúmenes este año. Y en general, ¿no? En general, la demanda internacional por productos pesqueros está en aumento. Hay una preferencia, sobre todo ahora, por una alimentación saludable, productos sostenibles. Hay un incremento en la capacidad de gastos en países que valoran los alimentos de origen marino, ¿no? Nosotros tenemos una capacidad de procesamiento, tenemos todavía potencial para poder crecer en la acuicultura. Lo que se busca siempre también es una diversificación y diferenciación de la oferta mediante elementos distintivos, llámese certificaciones, llámese programas, marcas, los que nos puedan ayudar a nosotros a ser reconocidos mundialmente. Un desarrollo de valor agregado y nuevos canales de venta directa, sobre todo post pandemia, y búsqueda de nuevos nichos de mercado, sobre todo para productos potenciales, ¿no? Quiero terminar solamente esto con mostrándoles un resumen, sobre todo de un estudio que realizó la Unión Europea, sobre todo para lo que son los hábitos de consumo de peces y productos acuícolas, justamente a raíz de la pandemia del COVID, ¿no? Y como podemos ver ahí, a raíz de la pandemia ha incrementado el tema de que los consumidores europeos prefieren más el tema de productos pesqueros porque consideran que tienen beneficios para la salud, porque están cambiando su tema de dieta, ¿no? Hacia productos más saludables, y por un tema de que hay una amplia, ya que existen diferentes especies, existe una ventana amplia de disponibilidad de estos recursos, ¿no? Algunos hechos que pueden marcar que el consumo decrezca, pues son el tema de los costos, como siempre podemos saber, ¿no? Y que ahora
también tenemos la tendencia de lo que son sustitutos de productos, ¿no? Llámese de las personas que están ahorita orientadas a lo que es el consumo de productos veganos o productos sustitutos que puedan surtir como imitación de un producto marino, ¿no? En general, ¿qué es lo que busca un consumidor europeo cuando va a buscar productos de pesca, ¿no? Ya no es solo importante el tema de calidad, de cumplir los requisitos sanitarios. Eso en el pasado era un tema de que sí, te distinguía como mercado, pero actualmente si tú quieres venderle a un país, sobre todo de un consumidor tan exigente como es un consumidor europeo, como es un consumidor estadounidense, ya te pide mucho más que simplemente el hecho de cumplir las regulaciones, ¿no? Ellos cuando comen un producto, ellos quieren ver, por ejemplo, de cuándo fueron capturados, necesitan saber la trazabilidad, necesitan saber la historia que hay más allá del producto que está llegando a mi mesa, ¿no? Necesitan saber lo que se llama la tendencia del storytelling, ¿no? De yo tener el producto final, pero saber quién lo produjo, qué país lo produjo, cómo se produjo, desde dónde viene, ¿no? Sobre todo quieren información con relación al ambiente, o sea, qué tan sostenible es este producto, ¿no? No solo hablando en el tema de certificaciones como ASC, MSC, pero sí en general, estos le dan cierto valor agregado a lo que son la tendencia a que un consumidor pueda elegir cierta cantidad de producto. Y sobre todo, ¿no? De dónde fue capturado, de dónde fue recogido el producto que yo estoy comiendo, porque la Unión Europea pues importa a diferentes países del mundo, ¿no? Entonces, es importante tener esa visión de que actualmente nosotros podemos cumplir como exportadores con las regulaciones sanitarias que se tienen, con los tratados, protocolos, pero sí el mercado en general y la tendencia a nivel mundial te exige que cada vez más vayamos avanzando en lo que son en tendencias de sostenibilidad, ¿no? Y es algo que se tiene que tener como punto objetivo de aquí en adelante, sobre todo para el desarrollo de las pesquerías que nosotros podamos desarrollar, ¿no? Y en general como PromPerú, pues vemos siempre el hecho de oportunidad de incentivar y apoyar el tema del consumo y de las exportaciones de productos pesqueros. No me quiero extender más porque creo que ya cumplí con el tiempo. Muchas gracias. No, usted, ingeniera Guevara, por tan brillante ponencia. Listo. Para continuar con el segundo tema de agenda, Leila, y a todo, por favor, dejar de compartir, ingeniera, para poder permitir a otros expositores que presentar su presentación. Bueno, como segundo tema de esta tarde tenemos oportunidades de crecimiento de la cultura peruana a cargo del ingeniero David Mendoza, director general de Acultura. Vamos a leer sus datos antes de darle pase. El ingeniero pesquero es ingeniero pesquero acultor, experto en gestión y desarrollo sostenible en la cultura y pesca, actual director general de Acultura del Ministerio de la Producción, con una experiencia acumulada de más de 15 años en el sector público y privado. Asimismo, en los temas de administración, planificación, gestión y desarrollo de la cultura y desarrollo de políticas públicas. Egresado de la Maestría de Gestión de Alta Dirección de la Universidad Nacional Federico Villarreal en Perú y Estudios de Desarrollo de la Piscicultura en Egipto. Asimismo, con otros países, ¿no? Estudios de formulación y gestión de proyectos en gestión pública, responsabilidad social y ambiental, extensionismo, presupuesto por resultado, ordenamiento pesquero, entre otros. Actualmente también ha sido consultor FAO en temas de política y gestión y desarrollo de la cultura. Como jefe de proyecto de Infopesca, asimismo ha sido evaluador externo de Fondesic, PENIPA y entre otros temas. Bien, sin más, damos la bienvenida al ingeniero David Mendoza y le invitamos a compartir su presentación y comenzar con ella, ¿no? Ahora sí, ya estoy con sonido. Muchas gracias al Colegio de Ingenieros por la gentil invitación a poder brindar esta presentación sobre las oportunidades de crecimiento de la acuicultura peruana y primeramente también traer los saludos especiales de la viceministra de Pesca y Acuicultura, Úrsula León Chempén, así como del señor ministro de la producción, señor Roger Incio Sánchez, ¿no? Quienes ambos están comprometidos con impulsar el desarrollo y el crecimiento de la acuicultura sostenible en nuestro país y seguir impulsando las diversas iniciativas y políticas
establecidas para esta actividad. Voy a empezar esta presentación señalando, como siempre, es importante la oportunidad de desarrollo que tiene la acuicultura en el Perú. Nosotros sabemos que Perú tiene condiciones ambientales y territoriales importantes para extender y expandir el desarrollo de la acuicultura, ¿no? Y a todas las escalas, pequeña, mediana, gran escala, ¿no? Y siempre con un enfoque de aprovechar las diversas ventajas comparativas y competitivas que tiene el país, ¿no? Pero también es importante aclarar que no todo en el territorio es de color de rosa, ¿no? Porque siempre hemos hablado que tenemos más de 12.000 cuerpos de agua para el desarrollo de la acuicultura, pero es importante precisar siempre, ¿no?, que antes de cualquier intervención acuícola hay que hacer una evaluación del recurso hídrico, ¿no? Y de esas 12.000 recursos hídricos que muchas veces hemos hablado para el desarrollo de la acuicultura, la gran parte de estos no son tan propicios para el desarrollo de la actividad, porque podemos encontrar ya algunos cuerpos de agua un poco eutrofizados, otros que se están secando, otros que por su accesibilidad no son propicios para el desarrollo de una explotación acuícola, o zonas donde aún hay que menguar diversos conflictos para extender el desarrollo de la acuicultura, siempre con un enfoque de desarrollo y un enfoque ecosistémico, ¿no? Bueno, las zonas de desarrollo de la acuicultura no las voy a mencionar porque ustedes ya las conocen, ¿no? ¿Cuáles son nuestras zonas? ¿Cuáles son las principales especies que se vienen cultivando a lo largo del territorio nacional en costa, sierra y selva? Aquí algunos datos importantes. En el Perú tenemos más de 13.000 unidades productivas con un derecho vigente para el desarrollo de la acuicultura, ya sean a través de concesiones o sean a través de autorizaciones que se brindan a lo largo del país. Y ojo, esas son unidades productivas formales, ¿no?, lo que tenemos registrado en el Catastro Acuícola Nacional. De esas más de 13.000 unidades productivas, tenemos que el 3.8 de los derechos otorgados se encuentran en el ámbito marino y el 96.2% de los derechos otorgados están ubicados en el ámbito continental. Asimismo, estas 13.000 unidades productivas representan 40.000 hectáreas de áreas destinadas para los cultivos acuícolas, de los cuales más de 24.000 hectáreas están ubicadas en el área marina, está en el ámbito marino, y más de 16.000 hectáreas se encuentran ubicados en el ámbito continental, ¿no? Entonces, y esto tiene obviamente una razón, pues, ¿no? Las áreas de producción de especies marinas son muchísimo más amplias, ¿no?, para desarrollar los cultivos determinados. También es importante señalar que de estos 13.000, más de 13.000 unidades productivas, el 2% de las unidades productivas, estos son 215 derechos, son o corresponden a la categoría productiva de AMIGE, de la acuicultura de mediana y gran empresa, ¿no?, que básicamente son los que producen más de 150 toneladas de producción anual. El 25% de las unidades productivas, que son un poco más de 3.300 unidades, o 3.300 derechos otorgados vigentes, corresponden a la acuicultura de micro y pequeña empresa, y el 73% de las unidades productivas, esto es los areles, que son un poco más de 9.500 derechos, representan, como señalé, el 73%. Entonces, aquí observamos que el 98% de las unidades productivas que se encuentran vigentes en el país, ¿no?, hablando de los usuarios, básicamente, son pequeños. O sea, nuestra acuicultura, los principales usuarios de nuestra acuicultura son de pequeña escala, ¿no? Son pequeños productores, granjas familiares, emprendimientos que van surgiendo, ¿no?, y que están distribuidos principalmente en las zonas de sierra y las zonas de selva. Y el 2% de las unidades productivas que están principalmente ubicadas en el ámbito marino, quizás son las empresas o áreas productivas que más producen, pero en cantidad de usuarios son pocos aún, ¿no? Y esto nos da un énfasis de cómo mejorar
nuestras políticas públicas, ¿no? Para apoyar el escalamiento productivo y de desarrollo de nuestra actividad. Ahora, si hablamos del desempeño del sector, ya anteriormente se hicieron unas diapositivas sobre la evolución de las cosechas que se han tenido, de las exportaciones en valor que se han tenido también. Esto es algo similar, sin embargo, ya comenzamos a dar algunos datos específicos respecto al crecimiento y a la variación porcentual del crecimiento. Uy, ¿qué pasó? Creo que alguien... Un momento, por favor. Ya. ¿Puede compartir nuevamente, señor David? A ver. ¿Ya? ¿Se ve la presentación? ¿Sí? Sí, por favor, continúe. Ya, ok. No sé qué pasó, pero bueno. Estábamos hablando ya de cómo podemos evaluar el crecimiento de la acuicultura y la recuperación que está teniendo, en algunos casos, ¿no? Luego de la pandemia. Estamos en una etapa todavía de pandemia, ¿no? Estamos en un proceso propio de reactivación y de recuperación. Entonces, teniendo ya datos oficiales, ¿no? Avanzados de cosechas de enero a junio, podemos hacer una comparación de un año con pandemia, un año sin pandemia y un año en proceso de recuperación y reactivación. Y lo que podemos observar es que de enero a junio del año 2019, las cosechas de acuicultura alcanzaron un poco más de 65.800 toneladas. En enero a junio del 2020, ¿no? Ya con pandemia, ¿no? Las cosechas acuícolas alcanzaron las 68.200 toneladas. Y ahora, en el año 2021, en proceso de recuperación, observamos que las cosechas acuícolas han alcanzado en este mismo periodo poco más de 74.000 toneladas. Estamos viendo que hay una cosecha mayor que en el año 2019, ¿no? Si no hubiese habido pandemia, es muy probable que en el año 2020 las cosechas de acuicultura hubiesen sido mayores a las 68.000 toneladas, quizás hubiese estado en las 75.000, pero observamos que en este año ya de propia recuperación, las cosechas acuícolas han alcanzado poco más de estas 74.200 toneladas, ¿no? En ese mismo periodo. Entonces esto nos da un visto de una buena recuperación del sector, ¿no? Está aparentemente retomándose el crecimiento que se tuvo en el año 2018, 2019, y podamos llegar, de ser el caso, en este año, a los mismos niveles de cosecha del año 2019, o quizás superarlo un poco más, ¿no? En ese sentido, si hacemos la comparación de crecimiento de este periodo del 2020 y 2021, ha habido un incremento del 8.8% de las cosechas acuícolas, ¿no? Haciendo una proyección, es posible que alcancemos los mismos niveles de 2019 o posiblemente se pueda superar un poco más. Y eso nos da un visto de recuperación importante. Puesto que si hay una oferta, hay una demanda, ¿no? Y hay una recuperación propiamente económica del sector. Si vemos en el tema propiamente de la producción, cuando hablamos ya de producción, estamos hablando del procesamiento de congelados, que es lo que principalmente se exporta, vemos que haciendo esta misma comparación 2019, 2020 y 2021, aparentemente se mantiene en este periodo los mismos niveles, los niveles de producción. Es más, haciendo una comparación del 2020 y 2021 en este periodo de enero a junio, vemos que la producción había caído un 4.3%. Estas son cifras a junio, ¿no? Entendemos que entre julio y diciembre el movimiento y el desempeño de las exportaciones es un poco más dinámico y es probable que sí exista una recuperación, pero como señalé, posiblemente alcanzando los niveles que hubieron
en el año 2019. De igual manera es en el tema de las ventas internas, que es lo que se consume en el país. Hubo una caída de 25.8% en este mismo periodo de 2020 y 2021, pero acá tenemos una consideración, ¿no? Que en el inicio de las restricciones por el COVID hubo una paralización casi de la demanda, ¿no? Por un tema de existencia de los mercados. Y esa es una consideración que se tiene también en el análisis, ¿no? Porque no hubo suministro de insumos, a pesar de que la actividad fue declarada también como de una actividad esencial. La pesca y la acuicultura estuvo catalogada como una actividad esencial que no tenía por qué parar, pero obviamente la restricción de los mercados tuvieron una afectación y mantuvo los niveles de demanda, ¿no? Aún así, la demanda interna, de acuerdo a los registros que tenemos, ha caído, ¿no? Ha caído. Esperamos que haya una recuperación del mercado interno, ¿no? Entendemos también que las diversas restricciones económicas que hubieron han afectado la capacidad de compra de los peruanos, ¿no? Y en este caso, los productos agrícolas son un poco más caros. Es muy probable que haya poco acceso, se haya reducido el acceso por los precios que tienen los productos acuícolas. Y hay que tener en cuenta que en las ventas internas lo que más destaca es la trucha, principalmente, ¿no? Y en el tema de las exportaciones también se puede observar que en el periodo de enero a junio ha habido una recuperación importante de 32.3% en el mismo periodo, ¿no? De enero a junio, como señalé. Y si hacemos la comparación con un año que no ha habido pandemia, como ha sido en el año 2019, en el mismo periodo vemos una recuperación importante, ¿no? Importante. Y esto nos da visto de una recuperación valiosa para el 2021 en el tema de las exportaciones este año, ¿no? Este año. Sabemos que hay algunas consideraciones que tomar en cuenta de cómo se está desarrollando la acuicultura en este año, la disponibilidad de semilla, en el caso de la concha de abanico, en el tema también algunas restricciones que se están presentando en algunos países como China, para el acceso del langostino, pero son todos partes del análisis que veremos cómo se desenvuelve en todo este segundo semestre, ya con datos que nos puedan proporcionar nuestras oficinas de estadísticas para nuestra evaluación. En líneas generales vemos una recuperación que se está dando y las cifras nos lo está demostrando, ¿no? El destino de las exportaciones de enero a junio del 2021 se tiene varios destinos. En acuicultura y de acuicultura peruana, ¿no? Y eso es importante señalar, que también en la presentación anterior hablaron del reproceso que tienen los langostinos también que provienen de Argentina. Pero acá hablamos de solamente la acuicultura peruana, teniendo como principal destino de enero a junio a los Estados Unidos, seguido por Canadá, seguido por España, Francia, ¿no? Con algunos millones de dólares por ahí, pero esto es el mapa de nuestras exportaciones y los destinos que se están teniendo en este momento, ¿no? Ahora, algunos datos relevantes, como también ya mencioné anteriormente, pero acá también me voy a enfocar básicamente a las principales especies. El 98% de las cosechas del año 2029 está sustentado en cuatro especies: trucha, langostino, concha, abanico y tilapia. Y el resto son todo el otro conjunto de especies amazónicas, de especies tropicales que tenemos en lista, ¿no? El crecimiento de la acuicultura peruana en una evaluación de 10 años, del año 2009 al 2019, no se cuenta el año 2020 por las condiciones de pandemia que se han tenido, pero ha tenido un crecimiento de 11%, y eso es importante porque el crecimiento es uno de los mayores de la región de América Latina y el Caribe. Hay que considerar también que la acuicultura representa el 10% del volumen de la pesca y acuicultura en general para consumo humano directo, ¿no? Entonces estamos haciendo esta comparación. El año 2020 se alcanzaron 141.000 toneladas y representa el 10% del volumen
del volumen destinado para el consumo humano directo. También enfocado solamente al consumo humano directo, tenemos que la acuicultura representa el 21% del valor de estas exportaciones con 339 millones de dólares. Y esto es importante, ¿no? Porque entendemos también que los productos de la acuicultura y lo que se exportan tienen un alto valor comercial en los mercados internacionales, como es la trucha, la concha de abanico y el langostino, el camarón patiblanco, como en otros países se le denomina, ¿no? Entonces son especies que, si bien es cierto, tienen un poco volumen exportable, el valor es mucho mayor. Y eso es algo que se ve a nivel de América Latina y el Caribe, ¿no? Lo malo es que para el mercado sí te importa. Perdón, si pueden silenciarse, por favor, gracias. El valor de las exportaciones en América Latina está sustentada también en especies de alto valor, como son los salmones, las tilapias, los camarones, los ostiones, entre otras especies, que tienen un alto valor, un poco volumen, pero un alto valor comercial, ¿no? Tenemos el 35%, para la acuicultura tenemos como destino al menos 35 países. Acá hay un aspecto importante, que el 38% de las cosechas de la acuicultura que hemos estimado en el año pasado son certificadas, tienen alguna certificación de sostenibilidad, ya sea, bueno, ahí no es FOSS, ¿no? Friends of the Sea, ASC, BAP, entre otras, Global GAP, etcétera, ¿no? Tienen esta producción tiene estos tipos de certificaciones enfocadas a la sostenibilidad y, como se mencionó, dan una oportunidad de acceso a los mercados, ¿no? Bueno, ya mencioné el tema de las unidades productivas, algo referido al empleo es que se estima que la acuicultura peruana estaría generando al menos 146 mil empleos, ¿no? Dentro de los cuales el 34% son empleos directos y el 66% empleos indirectos. Esas son estimaciones. Y un dato importante es que del PBI pesquero y acuícola, referido al año 2019, la acuicultura representa el 24.1% de este PBI. Y esto es importante, ¿no? Tenemos poco volumen de producción, ¿no? Cuando, si lo comparamos con toda la pesca de consumo humano directo e indirecto, pero la acuicultura ya representa el 24.1% de este PBI. Y esto es importante porque nos da vistos de que es una actividad que se presenta como un motor de desarrollo económico y territorial para el país, ¿no? Y es acá donde se presenta todo este potencial de crecimiento. Ahora, Para expandir la acuicultura tenemos diversas áreas disponibles para las inversiones acuícolas, ¿no? En el ámbito marino, lo que tenemos disponible, porque hay mucho más, pero lo que tenemos disponible es que en el ámbito marino tenemos más de 150 mil hectáreas disponibles aún para las inversiones en acuicultura, ¿no? En el ámbito continental tenemos más de 5 mil hectáreas en lagunas evaluadas por el Ministerio de la Producción, y también tenemos más de 20.000 hectáreas disponibles en el lago Titicaca. En el lago Titicaca tenemos, que será 21.000 hectáreas, ¿no?, habilitadas para el desarrollo de los cultivos de trucha, de los cuales, quitando el tema de corredores y espacios libres, se tendrán básicamente unas 600 hectáreas otorgadas para los cultivos acuícolas de trucha, solamente en el lago Titicaca, que tenemos más de 20.000 hectáreas disponibles aún para la realización de inversiones, ¿no? Entonces, espacio tenemos, ¿no? Espacio tenemos, ¿no? Necesitamos seguir promoviendo el desarrollo de una acuicultura sostenible, con un enfoque ecosistémico, reduciendo los conflictos que se puedan tener por el uso de espacios o territorios, pero oportunidad de crecimiento, zonas disponibles usando el agua, tenemos, ¿no? Hay otras acciones que queremos emprender para comenzar a identificar terrenos seriazos y hacer un trabajo con la Superintendencia de Bienes Nacionales para ver la posibilidad de habilitarlos para el desarrollo de la acuicultura. Va a tomar su tiempo, pero es una acción que ya tenemos que hacer para comenzar a promover las inversiones en estos tipos de ámbitos, no solamente en el ámbito marino, en lagos y lagunas, sino también en la disponibilidad de terrenos que puedan ser propicios para el desarrollo de la acuicultura. Entonces,
¿Qué otras nuevas oportunidades tenemos? Bueno, tenemos las oportunidades de negocio y de tecnologías disponibles para el cultivo de especies marinas. Y esto es algo que como país debemos promover, debemos explotar, y también el sector empresarial comenzar a mirar este nicho de negocio que es importante y que se apertura como una oportunidad creciente en el mundo, ¿no? Las oportunidades de crecimiento de la acuicultura en líneas generales, ¿no? Muy aparte del potencial que tengamos como país en el ámbito continental, en el ámbito marino hay muchísimo que aprovechar y muchísimo que explotar, ¿no? Tenemos especies muy potenciales, ¿no? Como son la cereola, la chita, la corvina, bueno, acá no debe ser corvina, acá debe ser la lisa, perdónenme, ¿no? Y las macroalgas, ¿no? Que son todas estas especies potenciales de desarrollo. ¿Y cuál es la oportunidad aquí? Hay una oportunidad de mercado y existen tecnologías disponibles. Por ejemplo, en el tema del jirame, ya se aprobó hace varios años el estudio de impacto ambiental de su introducción, ¿no? Entonces, acá hay algunas cuestiones sanitarias que ver para ver el tema de la semilla, que son cosas que se pueden trabajar y homologar algunas condiciones y requisitos sanitarios, ¿no? Para poder impulsar los cultivos del jirame, ¿no? La cereola, la landi, la corvina, son tecnologías que ya se han desarrollado en Chile y que Perú tiene todas las condiciones propias, ¿no? Para todos los procesos de engorde. Igual en el caso de la lisa, que no debe decir corvina, debe ser lisa, hay una oportunidad aquí incluso para adaptar a la pesca artesanal el cambio climático, ¿no? Entonces las oportunidades de insertarlos en la acuicultura manejando la lisa, que es el mujil céfalus, es una oportunidad. Igual el tema de las algas, con la chita, que es una especie también nativa en el Perú, hay algunos emprendimientos que se están desarrollando que podrían escalarse con una mayor inversión, o sea, tecnologías y oportunidades de negocio existen, ¿no? Como vimos en la diapositiva anterior, existen áreas acuáticas disponibles para la expansión de la acuicultura. El crecimiento genera oportunidad de impulsar también la generación de proveedores de bienes y servicios. Estamos en el marco de una cadena de valor y toda cadena de valor necesita proveedores de bienes y servicios para poder desarrollarse y consolidarse. Y estas también son oportunidades de negocio para el sector, ¿no? Y son los cuales tenemos que impulsar. Además, como país, tenemos diversos fondos concursables disponibles, ¿no? Para innovar. Tenemos al PENIPA, tenemos a Prociencia, tenemos a ProInnovate, existen también los fondos de los ProCompite para afianzar las cadenas de valor. Existen diversos fondos concursables, fondos de responsabilidad social y varias cosas que todavía hay que darlas a conocer para su adecuado aprovechamiento. Y no solamente socializarlas, sino también a través de los diversos servicios del Estado, dar la asistencia técnica para que los pequeños productores puedan acceder a estos tipos de fondos. Además, existen estos incentivos también tributarios que están vigentes hasta el 2022, para los proyectos de I+D+I, ¿no? Con el beneficio tributario de reintegros por el desarrollo de proyectos de innovación que son calificados por el CONCITEC. Tenemos a la Ley General de Acuicultura y su reglamento que declara de interés nacional la acuicultura sostenible. Y no solamente declara de interés nacional la acuicultura sostenible, sino también la promoción y el fomento de la acuicultura sostenible. Y esto es muy importante, porque esta es una declaración política de interés nacional, ¿no? Y esta ley también regula todos los procesos de acceso, de ordenamiento y promoción, ¿no? ¿Podrían generarse más cosas? Sí, pero trabajemos con lo que tenemos y sepamos cómo implementar las diversas políticas que genera el Estado. Algunas acciones que estamos desarrollando ya y en proceso propiamente de aprobación y de terminar algunas cosas para seguir impulsando el desarrollo de la acuicultura peruana sostenible, ¿no? Una de las cosas que estamos haciendo es impulsar la política nacional de acuicultura, que ha tenido todo un proceso largo realmente de formulación, ¿no? Incluso adaptándonos a las directivas de ese plan de formulación de políticas nacionales, que ha sido un proceso de aprendizaje
largo, complicado, pero ya estamos en la última etapa, ¿no? La última etapa de esta política se encuentra en ese plan, ¿no? Evaluándose para tener ya la aprobación, y si tenemos con la aprobación de esta última parte de la política nacional, ya procederemos a hacer las acciones, ¿no? Para su aprobación, ¿no? A través de un decreto supremo, estableciéndose esta política de agricultura de mediano y largo plazo con un horizonte hasta el 2030, con diversas actividades, programas, proyectos y servicios que el Estado debe brindar. También, otra acción que tenemos es operativizar la ventanilla única de agricultura 1.0 para facilitar el acceso a la actividad agrícola de manera ágil, predictiva y con un enfoque de proceso, ¿no? Ya que es importante poner un único punto de acceso para que el agricultor ingrese su expediente y espere simplemente el otorgamiento del derecho de agricultura, que va a ir acompañado con todas las licencias, derechos y habilitaciones que debe tener, con la licencia de uso de agua, con el derecho de uso de área acuática, con la opinión favorable de Sanipes para posteriormente, previo a la primera cosecha, otorgarle la habilitación sanitaria que corresponda, ¿no? Y como noticia, viendo el peruano, durante la mañana ya vimos que hemos aprobado el manual de operaciones de la ventanilla única de agricultura 1.0, que ya brinda la operatividad de esta ventanilla única de agricultura, y este es un hito muy importante, ¿no? Porque la ventanilla única de agricultura fue creada en el año 2008 o 2010, me parece, con el decreto legislativo 1032, fue incorporada dentro del Plan Nacional de Acuicultura, fue incorporada dentro de la Ley General de Acuicultura y su reglamento, fue incorporado también en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, y finalmente hemos podido acelerar los pasos para iniciar con la operación de esta ventanilla única de acuicultura en estos meses, con un tema propiamente de gestión y de decisión de gobierno. También hay que impulsar la ley de incentivos para la agricultura sostenible, que tenga un alcance a todos los productores y fomente la formalidad, la competitividad y la responsabilidad social. También con la FAO queremos impulsar en todo el territorio la implementación de la Estrategia Nacional de Extensionismo Acuícola, con un enfoque de reducción de brechas, con un enfoque no de asistencialismo, sino de generar capacidades y competencias en los pequeños productores, AREL y AMIPES, para que puedan escalar. Y teniendo en cuenta también que los recursos del Estado no alcanzan para tener todo un ejército de extensionistas, ¿no? Porque la demanda es grande en el territorio, ¿no? Y entonces acá la idea es generar no solamente extensionistas gestores que pueda tener el Estado, sino también extensionistas comunitarios que sean los líderes de los territorios, y que la base de estos extensionistas comunitarios sean los productores líderes que existen, ¿no? Y acá hay un tema muy importante, porque se está viendo no solamente un tema de asistencia técnica, sino un tema de desarrollo del sistema alimentario acuícola, ¿no? El cual sustentan los pequeños y medianos productores. Algo importante que mencionaron también es el tema de las certificaciones, porque te da un valor importante en los mercados, y no solamente un valor, hay que darle una mejor reputación a nuestra actividad acuícola, ¿no? En los últimos años hemos estado viendo en el mundo, también aquí en el país, alguna mala imagen a la acuicultura, a pesar de que todos nosotros sabemos que es un promotor de crecimiento, contribuye con el desarrollo territorial, genera alimentos sanos, inocuos y demás, pero por algunos cuantos que aplican malas prácticas y generan un efecto ambiental negativo o generan algún conflicto social, se comienza a tener una mala imagen. Pero bueno, acá el enfoque es la sostenibilidad, y visibilizar la sostenibilidad no solamente de los grandes, sino también del mediano y del pequeño, porque estamos impulsando el desarrollo de una acuicultura sostenible. Es en ese marco que hemos creado, junto con un trabajo muy de la mano con Indecopi, la marca de certificación de acuicultura sostenible, que se presenta como el primer estándar de sostenibilidad para nuestra acuicultura peruana, que la va a otorgar el Ministerio de la Producción y que va a ser de acceso para todos los acuicultores, AREL, AMIPE y AMIGE. Y este primer estándar de sostenibilidad para nuestra acuicultura considera
diversos criterios enfocados a la formalidad asociada al desarrollo acuícola, a las buenas prácticas de acuicultura, al cuidado ambiental, a la sanidad, la inocuidad, la prevención de enfermedades, el buen trato hacia el trabajador y entre otras consideraciones enfocadas a la sostenibilidad. Ojo que esta no es una certificación como muy exigente o con estándares altamente exigentes como pueden ser ASC o Friends of the Sea u otra por ahí, no. Entendemos algunos comentarios también que hay sobre las certificaciones en el mundo y las complicaciones que puede haber para que los pequeños la adopten. Es por eso que esta marca de certificación está adaptada a la realidad de la acuicultura peruana. Por eso que va a tener un fácil acceso, ¿no?, de todos los acuicultores, pero tienen que acreditar muy bien la sostenibilidad para que puedan acceder a esta marca, y prontamente ya emitiremos, a través de una resolución ministerial, la directiva o reglamento para comenzar a otorgar esta marca de certificación, que haremos su lanzamiento en el momento correspondiente. Y otra cosa que tenemos que impulsar, aprovechando la existencia de diversos conglomerados de acuicultores en el territorio y la existencia de servicios asociados al desarrollo acuícola, impulsar el desarrollo de los clústeres, ¿no? Se ha hablado de parques acuícolas en algún momento, ya hace unos años, pero hay que saber cómo definir qué cosa es un parque acuícola, ¿no? Pero yo creo que el concepto de desarrollo de estos conglomerados va por impulsar el desarrollo de clústeres en el territorio, y posibilidades de hacerlo existen. Grupos de productores o zonas de producción acuícola donde ya hay un desarrollo, ya hay algunos productores que están ahí y otros proveedores de bienes y servicios existentes en el territorio, para estos productores lo existen. Entonces hay un potencial de desarrollo de clústeres en el territorio, puede ser marino, continental, amazónico, por especies de langostinos, concha de abanico, trucha, según el territorio y entre otros, pero que hay que trabajarlos y hay que desarrollarlos porque hay una posibilidad importante de desarrollo aquí, ¿no? El desarrollo de clústeres en el mundo es una oportunidad de crecimiento y de desarrollo competitivo importante que nosotros como país debemos de impulsarlo, ¿no? Y con el soporte del Estado, pero con un amplio compromiso también de los mismos actores productivos, ¿no? Y esto es algo muy importante, porque de nada vale que el Estado promueva algo cuando no hay un compromiso real y firme de los mismos actores intervinientes, ¿no? Finalmente, les comparto la visión de la propuesta de Política Nacional de Acuicultura, que está en proceso aún de evaluación final para gestionar su aprobación, que al año 2030 la acuicultura peruana será más competitiva, sostenible, resiliente al cambio climático. Y ahora que hablamos de resiliencia, no solamente al cambio climático, sino también resiliente a los diversos aspectos o condiciones adversas que se puedan presentar para cualquier economía, como ha sido también la pandemia del COVID, ¿no? Resiliente también al COVID o a las pandemias, y diversificada, incrementando el valor de sus ventas totales en más de un 100% y aumentando su porcentaje de participación en la producción acuícola de América Latina y el Caribe en más de un 50%, en un marco de institucionalidad e I+D+I coordinados y con una capacidad para contribuir a la seguridad alimentaria y a la calidad de vida de la población. Muchísimas gracias por su gentil atención. Listo. Agradecer al ingeniero David Mendoza por su brillante presentación. Sin duda, estos dos temas con los que hemos iniciado se han complementado y han resaltado más la actividad pesquera y sobre todo la acuicultura, ¿no? El enorme potencial que tenemos. Al respecto, quería comentarles que FAO ha declarado a la pesca y acuicultura artesanal, ¿no?, como al año 2022 como año de la pesca y acuicultura artesanal, ¿no? Listo, en vista que estamos con el tiempo retrasado, vamos a continuar con las dos siguientes que tenemos esta tarde. Al respecto, tenemos al tema cultivo y producción integral de la concha de abanico Argupetum populatus en el Perú, a cargo del doctor Jorge Colunche Díaz, de Acuicultura y Pesca SAC.
Por favor, le invitamos a que comparta su presentación y se presente, ya que no contamos con sus datos en el momento, ¿no? No sé si estará presente. Al doctor Jorge Colunchi. Aló. Espera, Nicolás, espera un momento, que está en proceso de conexión. Ya. Un momento. Por si acaso mi cámara ha sido desactivada, no puedo. Así que vamos a transmitir solamente por voz nomás, ¿ya? Pero un momento, voy a activar, voy a pedir que activen tu cámara. Mientras vamos comentando que los expositores tienen 15 minutos para poder dar toda su presentación. Al cabo de los 13 minutos le estaremos recalcándole que le quedan solamente 2 minutos para completar. Esto con el fin de poder dar continuidad a los temas que tenemos más tarde, ¿no? Repetir el tema de hoy, cultivo y producción integral de concha de abanico en el Perú, a cargo del doctor Jorge Colunchi Díaz, de Cultura y Pesca SAC. Asimismo se va preparando el siguiente punto. Nicolás. Sí. Sí, se te envió una nota referencial del doctor Luis Jorge Luis Colunche en tu dispositivo móvil, por favor. Déjame, por favor. Sí, vamos a dar lectura al. Correcto. Entonces, ¿ya está en la sala el doctor Jorge Colunche? Colunche. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, ahí está el doctor Jorge. Vamos a dar lectura a su CV para poder proceder a que presente su diapositiva. El doctor Jorge Colunche es biólogo pesquero de la Universidad Nacional de Trujillo, con estudio de maestría en gestión ambiental y doctorado en ciencias ambientales en la Universidad Nacional de Trujillo. Especialista en el cultivo de moluscos con más de 23 años de experiencia. Actualmente es gerente de producción de la empresa Cultura y Pesca SAC. Listo, ingeniero doctor Colunche. Lo invitamos a compartir su presentación. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, se escucha. Buenas tardes a todos ustedes. Les hago llegar el fraterno saludo de la empresa Avicultura y Pesca y felicitar a la comisión organizadora de este magno evento con IPESCA 2021. Con estas nuevas investigaciones, estos nuevos conocimientos que nos brindarán nuestros expositores, tanto nacionales como internacionales, nos servirá de soporte para seguir avanzando en el crecimiento y desarrollo del pesquero acuícola en el Perú. No. ¿Me ubica las diapositivas, por favor? Por el momento no se ve, doctor. Lo que pasa es que nosotros estamos en un campamento. Ingeniero, doctor Colunche, dime. Un favor, ¿puede dejar abierta su presentación y luego va al ítem de compartir, por favor? Ya. O sea, abra sus diapositivas y luego entra al Zoom y hace el procedimiento de compartir. Por favor. A ver. Disculpen, el ingeniero se encuentra como panelista. Tiene que aceptar la solicitud de panelista porque está como espectador. Se encuentra actualmente como espectador. A ver, no, pero está en la sala. Un momento. Un momento. Ajá. A ver,
¿Confirma, Vanessa, por favor? Aún lo veo como espectador. No me está aceptando la solicitud. Lo estoy enviando panelista, pero no me deja. No sé si usted le puede volver a enviar. A ver, un momento. Ingeniero Rudy, por favor, ¿podría promover al doctor Colunche? ¿O lo podemos...? Doctor Colunche, yo... ¿Sí? Y voy a retirarlo de la sala y de ahí luego usted nuevamente ingresa, por favor, porque ha ingresado con el perfil de asistente. Ya, perfecto. Un momento, por favor, voy a... Ya. Ingrese, vamos a ver ahora sí. Nicolás, un momento, por favor. Estamos en proceso de conexión. En el caso, ¿podemos ir adelantando la otra ponencia para que, mientras que va solucionando el asunto, el problema? Un momento, déjame coordinar con el siguiente expositor, por favor. Sí, el Euler, no hay problema. Sí, entonces, sí. Me da unos minutos para coordinar con el ingeniero Nicolás, por favor. Señor Carlos Mastrocalo, ¿le parece? Un minuto, por favor. Sí. Por interno, yo voy a conversar con el ingeniero Nicolás Hurtado. Un momento.
Buenas tardes. Debido al inconveniente con el anterior expositor, vamos a dar pase al siguiente ponencia de la tarde. El tema es crecimiento de la agricultura peruana y desarrollo técnico de la alimentación de los alimentos balanceados, a cargo del biólogo Carlos Mastrócalo Durán de Naltes. El biólogo colega, amigo, ¿no? También ya muchos años de experiencia, vamos a leer sus datos. Es biólogo de la Universidad Ricardo Palma, con más de 37 años en trucicultura y más de 21 años en venta de alimentos balanceados para truchas Naltes SAC. Adelante, estimado biólogo Carlos Mastrócalo. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores por permitirme llegar unos minutos con esta exposición. Muchas gracias al ingeniero Euler y a ti, Nicolás. Un gusto volvernos a encontrar por esta vía. El tema es de, que ya lo dijiste, un poco comentarles este de... Ya la trucicultura, cómo ha crecido en nuestro país, ¿no? Hay un poco ahí, lo ven, lo del año 80, los 2000, que se usaba alimentos peletizados, ovas de origen nacional, las conversiones altas, la producción bien baja. Lo que sí, la mortalidad era menor, ¿no? Porque, bueno, ahora ya saben tantas enfermedades presentes, hasta virus que ha ingresado a nuestro país. Y, bueno, el kilo de alimentos sí se ha elevado en este año, ¿no? Debido al crecimiento, al dólar en parte, al incremento de las materias primas, a los fletes marinos, a la baja producción de algunos insumos, ¿no? Pero la buena noticia es que las conversiones ya son cerca uno, la cosecha se hace desde 6-9 meses, ya se comentó también en selva alta, que es, hasta se reduce a 4, desde alevín o desde ova, las temperaturas tan altas que hay, la producción anual se estima para este año más de 55 mil toneladas, pero sí la mortalidad ha aumentado, ¿no? Bueno, aparte del crecimiento del precio del alimento balanceado, la materia prima, la harina y pescado por la gran demanda, el aceite que ya es consumido por los humanos, hace que se elevaron los precios, ¿no? Y seguro ya se han hablado en temas anteriores los sustitutos, ¿no? Que cada vez va introduciéndose en la industria de la preparación de los alimentos balanceados. Lo que sí, la proteína en los alimentos para trucha que ingresan a Perú, de otro país, y también lo que se producen acá, ya inclusive ha llegado a 60% mínimo en alimentos iniciadores. La grasa también, como ven, ha aumentado hasta 32% que demandan algunos productores, los lípidos, ¿no? Y la importación de ovas este año se estima llegar a 300 millones, ¿no? Es un gran crecimiento, va a ser superior al año 2018. Ya lo veremos en una gráfica. Realmente se hace 6 siembras al año, cada 2 meses los productores van trayendo ovas. Las densidades en los estanques también se han incrementado. Los alimentos que antes eran peletizados, ahora es totalmente casi extruido, un 95%. Y de ahí el 90% de este alimento extruido es el entundimiento. Muy poco ya se está usando el alimento flotante, inclusive en estanques. Ya más del 80% de los productores usan alimento el entundimiento, ¿no? Lo que sí hay mayor exigencia en el pigmento, sobre todo en los departamentos que producen la trucha salmonada, ¿no? La trucha con pigmento, Puno, Lima, Huancayo, Huancavelica. Pero hay departamentos también como Huánuco, Apurímac, Ancash, zonas que venden trucha blanca, ¿no? Pero sí, la exigencia del pigmento, el productor quiere que se pigmente en menores días y se tiene que tener mayor cantidad de pigmento. Bueno, lo pongo acá, los factores de éxito en la trucicultura es la calidad de semilla. Y bueno, ahora todo depende mucho de la importación de ovas. Lamentablemente en nuestro país no se consolidó una producción de ovas que el productor demanda, ¿no? De ovas que haya todo el año, desde el 2 de enero, como yo digo, hasta el 20 de diciembre, ¿no? Así llega al Perú más o menos, ¿no? Y lamentablemente las ovas nacionales no cubren la demanda tampoco ni todo el año, ¿no? Y además
lo que prefiere el productor y lo que se ha demostrado que sean ovas de truchas hembra, ¿no? La que crece más rápido, pigmenta mejor y la mejor contextura del color también de la piel. La calidad de agua, que importante, yo lo hablo el ingeniero David, tenemos tantos recursos, pero también tantos recursos que estamos dañando, ¿no? Y en el futuro tenemos que cuidar nuestra agua, no solamente para los seres humanos, sino también para la acuicultura. La calidad de alimento, muy importante para llegar a éxito en la crianza. Y bueno, allá en Perú hay alimentos que se producen. Perú, como 10 marcas se están usando en Perú, y la mitad prácticamente es de otro país, ¿no? Por la demanda del alimento de alta grasa, como vieron. Y la calidad de manejo, que es importante, que es uno un poco la pata que falta a la mesa para que esto desarrolle y crezca, ¿no? La producción, que el productor reduzca su costo de producción, que saque una trucha de acuerdo al mercado, que reduzca la mortalidad, aumente su rentabilidad, ¿no? Todo es una manejado también con este asistencialismo que debe haber de asistencia técnica, que queda corto, ¿no? Acá en nuestro país. En cuanto al precio de la trucha, bueno, este año se ha subido, inclusive en Junín la trucha está hasta 16, 18 soles, la trucha de mayor peso. Y, por ejemplo, en Huánuco yo estuve hace poco y la trucha ahí está a 12 soles, está más barata porque la trucha es blanca y, bueno, no ha subido mucho comparado con como ven acá en Junín, ¿no? Bueno, para que vean un poco acá la importación de ovas, cómo ha ido creciendo a través de los años, bueno, y eso es lo que se ha hablado mucho, por la pandemia el año pasado solamente se importó 244 millones, pero este año ya hasta agosto, o hasta septiembre, perdón, se ha importado más de 227 millones, y ya se va a superar fácil llegar a los 300 millones, ¿no? Que va a ser mucho mayor que el año 2017, que el año 2018. Siempre, bueno, y se conoce que el pescado ya es un alimento saludable que el humano lo consume comparado frente a las carnes de chancho, carne de res, carne de carnero, ¿no? Entonces, el pescado por el omega 3. Y para que vean, el consumo per cápita en Perú se ha levantado hasta 1,5 kilos. Cada persona de los 33 millones consume más de 1,5 kilos aproximadamente de trucha per cápita, ¿no? Es un gran crecimiento. Y acá porque la trucha se considera su valor nutritivo, ¿no? La cantidad de vitaminas, el omega 3. Claro, es más bajo frente al salmón, que tiene 1.9 gramos por 100 gramos de carne, pero sí está considerado como un alimento nutritivo, ¿no? Entonces, por eso donde se debe marketear, como yo digo, por este tema nutritivo, ¿no? Porque hace como el año, a fines de los 80, una ONG hizo un estudio de mercado en Perú y en Bolivia, y para el boliviano sí lo tenía muy claro, decía, la trucha lo como porque es nutritiva. En cambio, el peruano decía, lo comemos porque es rica, ¿no? Entonces, hay que difundir más la calidad nutritiva de la trucha. Bueno, la trichicultura es un negocio, ¿no? Acá, como ven, este gráfico que yo siempre lo presento, ya tendrá más de 35 años, pero es válido hasta ahora, ¿no? Es muy importante para el éxito la calidad del alimento, la calidad del agua. Y esto es un negocio, ¿no? Es una inversión que genera construir estanques. Les comento, hay una piscigranja acá en Huancayo, y les hablo desde Huancayo. Va a gastar $1,000,000 en producir como ese tipo de jaula, de estanques que ven, y con estanques circulares, es $1,000,000, solo en infraestructura. Entonces, este negocio tiene su costo, pero hay un beneficio, ¿no? Y como siempre decimos, los próximos 30, 40 años, los peces que comeremos vendrán de criaderos, ¿no? Y eso se está viendo. Un poco fácil de la acuicultura, un poco para decir cómo Perú está, ¿no? Perú está entre una acuicultura 1.0 y una acuicultura 2.0, ¿no? En otros países ya existen robots que limpian las mallas, el dueño del criadero, de la salmonicultura, de la camaronera, desde su casa puede saber todo lo que está pasando en su criadero, ¿no?
con este 5G, con los equipos inteligentes, ahora y trasladan el pescado y el lugar donde va a llegar ya sabe en qué lugar está, con qué temperatura ha salido de la poza o de la jaula. Entonces, toda una tecnología, ¿no? Cada vez, ¿no? Como se aplica con otros alimentos. Entonces, esperemos que el Perú, en los próximos años, alguna empresa, lleguemos a esta cultura 4.0, como se habla del marketing 4.0, con responsabilidad social, con el delivery, ¿no? Con todo eso, que el marketing, cómo ha crecido, cómo ha ido avanzando, y bueno, la cultura y los alimentos balanceados también tienen que estar. No uso de antibióticos, ¿no? Ese es el, desde que el peso, el camarón, empiece a comer una dieta artificial, no use antibióticos, ¿no? Esa es la acuicultura 4.0. Esto de la acuicultura, para hacerlo más sustentable, necesita la producción, la genética, la salud, la nutrición y el ambiente y la tecnología, ¿no? Todo. Y lo que yo veo a futuro en la trucicultura, tenemos que apostar a la recirculación de agua. En los próximos años, porque cada vez va a haber menos agua, las temperaturas van subiendo también. Y bueno, se cría la trucha en altas temperaturas, pero la densidad baja, ¿no? No podemos pretender en una temperatura de 18 grados cargar 30, 40 kilos por metro cúbico, ¿no? Entonces, oxigenación, todo eso va a hacer que se mantenga este crecimiento de Perú. Perú es el quinto productor en el mundo de trucha en agua dulce. Chile es el mayor en agua Noruega, que pasan de las 100.000 toneladas, pero esperemos que Perú llegue a ese volumen, ¿no? Sin dañar también el medio acuático y sin que ingresen más enfermedades. Es un resumen de la agenda de Pinipa, siempre con el alimento balanceado. Yo creo que, miren, que hacer productos o hacer un alimento con productos de la región, con papa, no sé, con plátano, con lo que hace arroz en la selva, no, la trucha necesita alto contenido de proteína. Nosotros no producimos soya, no producimos trigo en cantidad. Hasta el chocho, según escuché hablar, no lo comemos. Inclusive de la vaca un poquito más no comemos, hasta el rabo, ¿no? Entonces en otros países se desecha y eso se introduce como harina de carne. No escuché hablar harina de pollo. Entonces los costos serían altísimos si se quiere de lo que se produce en Perú, ¿no? Entonces el alimento tiene que ser en base a insumos que se van estudiando, que se van demostrando que reemplacen a la harina y pescado, ¿no? Pero no como se a veces plantea, no ser con productos de la región, ¿no? Y eso de mejora de la gestión sanitaria y la calidad de la oferta nacional importante, bueno, lo que está demostrado que el Perú se consume el 80% de lo que produce, ¿no? Es tan importante. En las nuevas tecnologías de cultura, los alimentos, el nivel de grasa, aditivos, eubióticos, los prebióticos, la cadena alimentaria, la tecnología de comunicación desde el cultivo hasta el consumidor final, que les dije, que ya saben de qué hora puede salir la trucha de tal poza y a qué hora llega al supermercado. Eso se hace en otros países, ¿no? La biotecnología, la recirculación, que vuelvo a comentar. Ya en Perú acá se está usando LEDs en algunas jaulas, haciendo el feto periodo, como investigación, como proyectos de Pinipa, pero hay una empresa extranjera que sí ya usa, alimenta en la noche, alimenta a los alevines de noche, ya se alimenta a la trucha como el pollo, ¿no? La documentación importante con software, cámaras subacuáticas, ondas acústicas, la alimentación automática, que acá todavía es incipiente, y algunas empresas están usando alimentación automática en sala de incubación, pero es importante estar al día con la tecnología, ¿no? Como ha pasado con esta pandemia, de que todos nos hemos tenido que volver más tecnológicos que antes, ¿no? Igual se necesita en nuestra agricultura la cosecha automática, mecanizada. El fotoperiodo es lo que se usa, es el exceso de luz bloquea la producción de melatonina de la glándula pineal y hace que el pez crezca más rápido, ¿no? Y para retardar el desarrollo de las gónadas y hacer el desarrollo de los peces. En cambio, para producir los reproductores, es al revés, ¿no? Se da menos horas de luz
y se acelera el desarrollo de las gónadas. Por eso en otros países se produce trucha o las ovas dos veces al año, ¿no? Por eso hay trucha todo el año. Ovas de trucha todo el año, ¿no? Entonces eso está aplicando algo en Perú, pero en la parte de producción, ¿no? Entonces tenemos que estar con la tecnología, ¿no? Esto también se aplica también para el alimento balanceado, porque si hay empresas de ovas que han hecho que estas truchas se adapten a dietas de origen vegetal, se llama resistentes a patógenos específicos. Entonces, todo eso hace que ayuda también a que el alimento actual, que es con menos harina y pescado de lo que era hace 30 años, que se usaba hasta 40%, ahora se usa menos de 8%, ¿no? Y la nutrición FIFO, ¿no? Que cada vez se usa menos pescado cosechado, menos, por decirlo, menos anchoveta para producir un kilo de trucha o un kilo de salmón, ¿no? Entonces, la importancia de la nutrición por especie, los alimentos por tamaño, y hay tamaños en alimentos de 0.4 milímetros, como mostré, y alimentos de hasta de 12 milímetros, que exige el pescado, ¿no? Y la trucha. Los alimentos, ingredientes alternativos con enzimas, que ya también hablaron, los antioxidantes, la salud, ¿no? Porque tanto todas las especies hay problemas, ¿no? De enfermedades. Entonces, se está juntando mucho y hace tiempo también con los alimentos iniciadores, con el reforzamiento 3 de prebióticos, ácidos esenciales, para reforzar al pez, ¿no? Que tiene que irse acompañado de un buen manejo, ¿no? En sala. La innovación, el impacto ambiental, usar menos agua, o sea, menos agua, menos polución, menos fósforo en el agua, menos emisión de CO2, ¿no? Entonces, todo esto hace que apuntemos a una acuicultura sustentable en el tiempo, ¿no? Esta producción que habló Enero David, que en los próximos, el año 2030, pues Perú llegue pues cerca a las 200.000 toneladas de producción en acuicultura, ¿no? Con todo lo que producimos, otras especies, pero sustentable, sostenible, sin dañar el medio acuático, el medio, ¿no? Bueno, es un tema, tantos factores para producir una trucha de calidad que pide el mercado, ¿no? Desde lo que puede ingresar a la jaula, al estanque, la tasa de crecimiento, el mismo alimento. Y no solo es el alimento, es el que va a contribuir a una calidad de la trucha, sino todo el manejo, cosecha, evitar el estrés, la salud del pez, hasta los empaques de sangre. En las truchas grandes, cuando se hacen bafilete, tienen que desangrarse antes de que entre al proceso de viscerado. Entonces, a veces no lo. Acá, por ejemplo, la trucha, bueno, sale a 10 grados de la laguna o del criadero, y así mismo lo llevan al mercado. No hay esa cultura de que el productor lleve con hielo, muy poco es eso. Entonces, necesitamos que el producto sea inocuo, ¿no? Porque cada vez los humanos queremos consumir alimentos más sanos. Bueno, la pigmentación, que como les dije anteriormente, está bien exigente, pero es importante pigmentar la trucha, no solamente para darle color a la carne, sino es un antioxidante, una provitamina A, es atractante a la piel de los machos para el desove, protege de la luz ultravioleta, del bajo oxígeno. Entonces hay el beneficio del pigmento, ¿no? Y esto es la fórmula holística, es un todo, ¿no? No podemos decir, nos fijemos en un alimento balanceado que solamente tenga buena calidad de aminoácidos o de insumos de proteína y no buena calidad de lípidos, sino todo esto, los nutrientes, la digestibilidad, la salud, la funcionalidad del alimento. Entonces, todo esto tiene que andar como un todo, y por eso cada vez, a pesar de que hay menos harina y pescado en el alimento, las conversiones se han ido a cerca uno. Y hace poco, bueno, no tanto, pues a principios de año, escuché una charla de DSM, ya el salmón ha igualado en Chile a la conversión de la trucha, ¿no? A 1.1, truchas, salmones de 5 o 6 kilos frente a truchas de 3 o 4 kilos que se cosechan, ¿no? Entonces todo ha hecho que la tecnología, los alimentos balanceados, y hace que
todo esto que involucra el alimento balanceado, una buena digestibilidad, el proceso, los aditivos, las aminoácidos esenciales, la calidad de los lípidos. Pues la trucha también es exigente, necesita 1% de omega 3 en la formulación. No creen que pues trucha, no, que coma cualquier cosa, ¿no? La trucha es muy exigente, ¿no? Así como a veces tiene todo lo que, o todos muchos tenemos nuestras mascotas, que le damos todo el cariño del mundo con el alimento. Igual, el pez es muy exigente, ¿no? Y la trucha tiene su mayor costo porque requiere entre 40 y 38% de proteína, ¿no? Los alimentos con altos lípidos, más o menos el 30 y 32% de proteína por la cantidad de lípidos que tiene. Tiene que haber un balance de energía-proteína. Entonces, pero es exigente, sobre todo en la etapa de 4 o 3 por kilo, hasta medio kilo, necesita un mínimo 40% de proteína. Es por eso los altos costos también, ¿no? Que bordean ahora cerca de los 6 soles por kilo de alimento. Entonces, todo esto hace que la exigencia también del productor, ¿no? Porque acá en Perú era un poco lento todo esto, ¿no? Y el estruido demoró en convencer a los productores que usen estruido, ¿no? Porque que contaminaba menos el medio acuático. Tomó 3 años para que el productor empiece a usar alimento estruido. Ahora los alimentos con alta proteína, eso sí, bueno, ha sido más fácil en los alimentos iniciadores, y ahora los alimentos con mayor nivel de grasa, más está abocado en Puno, ¿no? Porque Puno produce trucha de 2 kilos, entonces 1.5 kilos, ¿no? No crean también en la zona de Junín, en otros departamentos ya están a la demanda de la trucha de más de kilo, ¿no? Porque antes siempre hablábamos de 3, 4 por kilo, el tamaño pan-size que llaman. Entonces todo es un cambio, ¿no? Como se dice, la rutina del futuro es el cambio, ¿no? Todo va cambiando siempre, ¿no? Podemos quedarnos estáticos. Y algunas estrategias de alimentación, otros productores, por ejemplo en Puno hay zona que alimenta solamente 3, 4 veces a la semana por el costo del alimento. Y bueno, también el lago Titicaca tiene grandes condiciones, ¿no? Alto calcio, y hace más resistente la carne de la trucha. Pero la mayor productores alimentan 6-7 veces al día. Entonces hay que tener en cuenta la velocidad de entrega del alimento, de 7-8 peles por minuto, no dar en exceso, cuántas comidas al día, cómo alimentar en el día, si es estruido, si es un pellet. Y también tener en cuenta el tamaño de la comida dependiente del nivel del oxígeno y de temperatura. Evidentemente, un productor de trucha o de alguna especie tiene que tener mínimo un termómetro, una balanza, ¿no? En su criadero y un oxímetro. Si no, no podemos manejar, llevar los mejores resultados, bajar nuestros costos de producción, rentabilizar todo. Y en el EINE se alimenta a saciedad, como les comenté, también la alimentación es manual, mecánica, y ya la alimentación, por ejemplo, en la empresa extranjera que hay en Cerro de Pasco, tiene jaulas de 40 por 40. Ahí el humano ya no puede alimentar, tiene que ser a través de una máquina. Entonces, todo esto va cambiando, va mejorándose. Bueno, la trucha requiere más proteína, como les comenté, la grasa cubre sus necesidades energéticas. Por eso, ¿por qué el uso de tanta lípidos en el alimento actualmente en el caso de truchas? Porque la proteína, la cadena de aminoácidos, contribuye al crecimiento de carne y huesos, ¿no? Y la grasa cubre las necesidades energéticas, porque la trucha, cualquiera que usted ha visto, corre, se mueve, nunca descansa, ¿no? Entonces, que gasta mucha energía, ¿no? Si tú le vas a dar menos grasa, menos va a hacer que la proteína la convierta en grasa. Entonces, hace que, o si no, y al convertir la proteína en grasa, se retrasa el crecimiento. Es un, luego, un minuto para que concluya, por favor, estamos con el tiempo. Sí, ok. Entonces, el CGR, la intervención, esto es del sistema que debe estar integrado entre el que formula el alimento y el productor, con la elaboración, el transporte y el régimen de alimento del criadero y el sistema de la pisigranja, ¿no? Estos factores influyen en el éxito de la alimentación y la trucha de crecimiento.
bueno, al productor asegurar un buen manejo, el uso adecuado del alimento, tener mejor la relación costo-beneficio y menor impacto sobre el medio ambiente. Bueno, los agricultores, los protagonistas son ellos, ¿no? Los productores que han hecho que está en la trichicultura de 2.000 toneladas casi en el año 2000, ahora borde ya sería próximamente a las 60.000 y mucho más. Muchas gracias. Agradecer la ponencia, además hacemos felicitar aquí al amigo Abigail Gómez Trócola por su brillante tema que ha tratado. Y bueno, por fines de tiempo vamos a seguir con la siguiente ponencia y al final veremos si hay algunas consultas al respecto. Creo que ya está con nosotros el doctor Jorge Colunche, a ver si me confirma. Lo vemos en sala. Doctor Jorge Colunche, ¿puede ir compartiendo su presentación? El tema tratado es cultivo y producción integral de la concha abanico Arupaita purpurata en el Perú. No sale la imagen, ¿no? ¿Sí? ¿Puede empezar? Sí, ya puede empezar, doctor. Ya. Muy buenas tardes con todos. Mil disculpas por los inconvenientes que tuvimos anteriormente a esta exposición. Les hago llegar mi saludo, un saludo fraterno a todos ustedes de la empresa Acuicultura y Pesca. Y felicitar de antemano a la comisión organizadora de este magno evento, Conipesca 2021, que gracias a estas exposiciones nacionales e internacionales obtendremos nuevas investigaciones, nuevos conocimientos frescos para seguir trabajando y avanzando en el crecimiento y desarrollo en agricultura y pesca en el Perú. Aguapesca es la única empresa peruana en su género totalmente integrada. Que cuenta con la trazabilidad completa de sus producciones desde el producto listo, desde el producto final empacado hasta la exportación. Mantenemos un sistema de aseguramiento de la calidad óptimo mediante registros auditables en todas las etapas de nuestra producción, empezando en nuestro hatchery, del cual nos abastecemos de semilla para la siembra de cultivos propios habilitados y monitoreados por la autoridad sanitaria, ubicados en las zonas más limpias del Océano Pacífico. La empresa inicia, nosotros con la empresa del Grupo de Acuapesca, iniciamos nuestras actividades en el año de 1989, primeramente con corrales de fondo, y luego a partir de 1993 a la fecha, con cultivos suspendidos, lo que llaman el online, en término japonés, los cuales suman más o menos, tenemos 2.000 líneas de cultivo. Nosotros como Grupo Acuapesca, nuestros promedios de producción en concha de abanico, en carne sola, carne ya pura, exportamos 1.800 toneladas por año en sus diferentes presentaciones y además de acuerdo a los clientes que son Estados Unidos y Europa. Somos una empresa sostenible tanto en producción y en el cuidado del medio ambiente. Nos encontramos ubicados en la playa Guayuná, distrito de Casma, provincia y departamento de Ancash. Nuestro flujo de cultivo comprende, nosotros nos abastecemos por dos fuentes de semilla, tanto de hatchery, que es el laboratorio, tenemos nuestro hatchery, que nos produce la semilla, es más sostenible para cualquier empresa de estas exportaciones grandes, y también captamos semillas del medio ambiente, que es la semilla por medio de colectores. Desde que captamos la semilla hasta la etapa inicial que iniciamos, es un promedio de 1 a 2 meses. Luego, después de 240 micras, pasa a cultivo inicial. En cultivo inicial permanecen 4 meses las semillas y en el cultivo intermedio 6 meses. Y la última etapa, que es la cosecha, en la cual es las conchas de abanico llegan a tener un tamaño ya de 65, 70, 75 milímetros, listos para el mercado, más o menos con eso cumplimos 14, 15 meses. Nuestras cosechas de 14, 15 meses posiblemente se dan en verano, cuando nos toca la oportunidad de cosechar en verano, por ejemplo, en diciembre, enero, febrero, marzo, duran 15 meses, pero si entramos en la etapa de invierno, otoño, vamos a 18 meses. ¿Cómo cultivamos? Este es el esquema de una línea de cultivo, es nuestra constante de todas las 2.000 líneas que tenemos. Nosotros, para tener una línea de cultivo en el mar, ¿qué hacemos? Construimos lastres, dos lastres de aproximadamente 1.200 kilos, que los lanzamos al mar con nuestras embarcaciones, 2 a 3 lastres por cada lado, y lo que ven, esa es la cuerda,
es un cabo de 3/4 pulgada o de 1 pulgada, y las boyitas amarillas son las boyas flotadoras. La línea madre, pues, consta de 100 metros de longitud. Hemos tenido también líneas de 120, 150, 160 metros, pero lo óptimo para nosotros, en nuestra experiencia de casi 30 años, es la línea de 100 metros. Hablando de hatchery, lo que hablamos, por dónde empieza nuestra semilla como fuente, en la parte de, la parte del puntero, estamos viendo la vista microscópica de fecundación. ¿Qué es la fecundación? Nosotros en laboratorio se tienen los padrillos, lo que realmente son conchas que están acondicionadas, separadas en sitios específicos para que tengan un buen crecimiento, estén gordos, y hagamos nosotros lo que se llama el batch. La concha de abanico sabemos que es hermafrodita, posee una gónada con ambos sexos, tenemos los espermios y los óvulos para poder fecundar. Tenemos ahí los huevos y al costado tenemos las larvas. Una vez que ya hemos tenido las larvas, pasamos a las microalgas. En las microalgas tenemos que es el alimento de nuestras larvas. Le damos chaitoceros, asteronela, talgesiera. De eso se alimentan nuestras algas. Y una vez que están aproximadamente de 250 micras, pasan a la fijación. Lo que vemos ahí son tinas de agua. Realmente ahí están los chululos que le llamamos, son conos con una malla externa de color verde de 0,5 milímetros de abertura y una malla azul que es la malla especial donde se van a fijar las larvas. Aproximadamente cuántas larvas se fijan por cada churulo, de repente 15.000, 20.000 a 25.000 larvas. Una vez que han cumplido y están en la larva, en la etapa larval de Peribeliger, ya son lanzados al agua. Ahí en la parte de acá, acá nosotros podemos ver un churulo, ese es el churulo, aproximadamente en cada uno de ellos tenemos 15 a 20 mil semillas, ya salen del laboratorio, aunque han estado acondicionadas, y ahora sí van a defenderse al mar. Acá es de la línea madre, como les expliqué en el esquema, es una línea de 3/4 o 1/4 o 1 pulgada de grosor, y acá van colgadas en forma horizontal. ¿Qué tiempo? Más o menos vas a tener de 10 a 15 días. De 10 a 15 días, esta cubierta, esta capa verde que lo vemos como llamamos camiseta, es una cubierta. Entonces acá, por ejemplo, en esta diapositiva estamos viendo, le hemos sacado la camiseta y vemos la cantidad de semilla que se ha fijado en esta malla de neutrón color azul. Entonces, si la malla externa, la camiseta, está sucia, le cambiamos. Por eso se hace el cambio de camiseta. En buenas oportunidades, en verano se hace hasta 2, 3 cambios de camiseta. Donde tomamos la decisión ya de desactivar es realmente cuando ya están mayores de 4 milímetros a 4 milímetros y medio. Ahí tenemos la malla azul y la malla verde. Entonces ya tenemos ahí la cantidad de semilla. Entonces, ¿qué hacemos? Sacudimos la semilla y esperamos para su proceso. La otra procedencia, la otra fuente de semilla que tenemos es por medio del cultivo inicial. Tenemos la captación natural. Para la captación natural, nosotros tenemos las zonas establecidas. Ya se estudiaba en el tiempo que hemos estado acá, se ha hecho un estudio de cuáles son las zonas donde realmente hay presencia larval. Ahí se toman las muestras, interdiario o diario, como queramos hacerlo, con una red de plancton de 100 micras. Ahí vemos el encargado de tomar la muestra, toma la muestra vertical, 12, 13 metros hacia en la columna de agua, y colecta las larvas. Luego es analizada en el laboratorio, colegas viendo las larvas y viendo la cantidad y toda la fase larval. Entonces, ¿qué pasa? Para lanzar los colectores, que es el medio natural diferente a lo que tenemos en el laboratorio, que es controlado, entonces lanzamos los colectores, pero siempre y cuando tengamos 20 larvas por metro cúbico en estado pedibelíger o lo que le llamamos nosotros comúnmente ahojada. Ya en la parte, en esta diapositiva vemos la larva. Si ustedes ven esa manera de un pie o de una bota, que realmente está pidiendo un sustrato donde fijarse. Acá tenemos los colectores. Los colectores es diferente al churulo que les presenté, que es el laboratorio. Acá siempre a veces se ha captado 400, 500, 1000. Hemos tenido la oportunidad de sacar 3000 a 4000 semillas por bolsa, que son conos, pero esa diferencia porque estos van a manera de reinales y diferentes profundidades en la columna, en las líneas de cultivo, en la columna de agua.
En la diapositiva siguiente podemos ver, ahí está la malla azul de Netolón, y vemos las larvas fijadas. Las larvas ya no se desprenden, ¿por qué? Porque ya están fijadas ahí y van a permanecer hasta su crecimiento. Luego, en 15 días, se hace un análisis para ver qué cantidad, qué permanencia ha habido de larvas, y analizar, hacer un análisis cuánto de larvas se va a captar. Se ha captado, bueno, hemos tenido fenómenos de niño, hemos tenido buenas captaciones, 60, 70, 80 millones en fenómenos de niño. Después que ha pasado 1 a 2 meses, ya nos desactivamos los colectores, y ahí vemos en la diapositiva la cantidad de semilla ya listos para sacudir. Estas semillas son sacudidas en depósitos para empezar su proceso ya de sembrado. Acá en tamizado, ¿qué hacemos? Toda la semilla que hemos recolectado, acá sí unimos la semilla tanto del laboratorio y también se une la semilla del área de captación natural. Con la semilla natural, con ambos tienen el mismo tratamiento. ¿Qué hacemos? Toda la semilla va en bandeja según los laboratorios que tenemos con las aberturas necesarias. Entonces tamizamos y las semillas que filtran, que son menos de 4 milímetros, van a una linterna. A esa linterna que se llama la linterna mosquitera. Es una linterna que le hemos fabricado acá, la llamamos mosquitera porque hemos utilizado la malla para los moscos, para los zancudos, y ustedes bien ven, tienen unos compartimientos totalmente independientes. Ahí sembramos 700 conchitas de menos de 4 milímetros por un mes. Luego, las conchitas más grandes, lo sembramos en estas linternas, se llama la linterna L02 o L06 o L09. ¿Por qué L2, 6 o 9? Eso significa la abertura de la malla que está cubriendo. Acá, ¿en cuánto sembramos? Sembramos en 200 por piso, 150 por piso. 600 por piso, digo. Al pasar unos 60 días, a veces puede pasar 90 días, como ustedes pueden ver, es una linterna, es la linterna que vieron ustedes, una era de 6 y 9, sino que está cubierto de biofouling. Acá en esta zona donde trabajamos, tenemos bastante biofouling, principalmente predomina la siona. Ha habido tiempos que ha predominado el choro, tenemos el pelillo, y otros circunstantes, inclusive las mismas algas, que cataponan el sistema y es peligroso dejarle más tiempo porque realmente, ¿qué va a pasar? Que no hay filtración de agua, no hay filtración de oxígeno, no hay filtración de alimento, y posiblemente tengamos más mortalidades. Ahí hemos sacudido todas las semillas. Todas estas semillas ya no vuelven a ser tamizadas en lavadores porque son mucho más grandes. Tenemos las máquinas tamizadoras. Tenemos nuestra máquina tamizadora con diferentes aberturas de menor a mayor y tamizamos. La primera celda va a sacar las mortalidades, más las que se quedaron muy chiquitas, muy enanas, que van al descarte, y nos va a dar resultados de concha de tamaño 28 milímetros, 33 milímetros, 38 milímetros. Ahí es donde ve el caballero que está con la linterna, es una linterna, ya es un sistema mayor utilizado ya para cultivo intermedio o cultivo final. Entonces, la L1 es una linterna de L1, le llamamos porque tiene abertura de 15 milímetros, justo para semillas de menos de 30 milímetros. Y una L2 es una linterna con abertura 21 milímetros para cobijar concha de tamaño ya 35, 38, hasta 40 milímetros. Transcurridos los 90 días, ya terminada la etapa de cultivo inicial, damos inicio a la etapa de cultivo intermedio. Una vez que han pasado los 90 días, a veces hasta 120 días, por la cantidad de semilla que podamos nosotros tener, desactivamos las linternas. El cultivo inicial entregó 120, 80 y 100 unidades por piso, en diferentes tamaños, 28, 33, 38. Todas estas linternas que estamos viendo que la embarcación lo desactiva de las líneas de cultivo, pasan a una plataforma, y tenemos plataformas en mar de 140, 160 metros cuadrados, donde trabajamos una capacidad para al menos para 40 personas, y tenemos estas fajas transportadoras y el tamizado. Tamizamos. Y realmente es como la actividad anterior para tener individuos mucho más grandes después de haber 90 días. Después de 90 días, nosotros ya sembramos las conchas que fueron sembradas en densidad 80, 60, 120, y ya lo sembramos en densidad 40. Una conchita de densidad 40 es una concha que tiene tamaño 53 milímetros. Una concha de tamaño de densidad 30 es una concha que tiene 58 y 63 milímetros. Y una concha de tamaño 25 es una concha que es mayor de 7 centímetros.
Después de 90 días, vamos a ver las tallas que puedan llegar. En la parte de la diapositiva esta, ya vemos que todo está listo. Cada densidad va a su línea de origen. Van separadas para no tener problemas en cosecha por las tallas que realmente tenemos. Acá ya estamos viendo, ya están sembrando. Ahí vemos la línea de cultivo. En lo que hablaba de un cabo, es un cabo de 3/4. Puede llamarse como soga, otros lo llaman cable, lo que sea. Es de 3/4 o de 1 pulgada. Ahí van cobijadas todas nuestras linternas a 1 metro de distancia y observamos unas boyas que son la contraparte. La linterna siempre por el peso jala hacia la parte del fondo del mar y la boya que lo ponemos es para contrarrestar, de tal manera que la boya, la función que cumple es estabilizar a la línea y trabajamos a 7 metros de profundidad. Las 2.000 líneas de cultivo que tenemos son a 7 metros de profundidad. Nuestra profundidad mínima que trabajamos en orilla es de 10 a 12 metros, hasta 50 metros de profundidad estamos trabajando cuando instalamos las líneas. Una vez terminado la etapa de cultivo intermedio, viene la etapa de cosecha. La etapa de cosecha ya viene a ser la última parte de nuestro proceso. Entonces, para la etapa de cosecha, ¿cómo empezamos cosechando? La última cosecha, más o menos, sabemos que acá las conchas ya han crecido, ya están gordas, y estamos más o menos desde que se captó por medio natural o por medio de laboratorio, y estamos hablando de 12 a 15 meses hasta 18 meses. El responsable del área de cosecha manda un buzo, el buzo baja al nivel donde está la linterna, que estamos a 7 metros, y recolecta cada tramo de la línea que mide 100 metros, comienza a sacar muestras, 2, 4, lo que pueda ser, entre 12 o 15 conchas de abanico. Esas conchitas vienen al laboratorio, ¿para qué? El laboratorio viene y hacemos el IG. ¿Qué es el IG? El IG es el índice gonadosomático, o sea, es la madurez sexual de la concha de abanico, en qué condiciones se encuentra. Nosotros, IG es igual a peso de la gónada sobre las partes blandas por 100, lo presentamos en porcentaje. En tiempos de verano, siempre nosotros hemos cosechado con un IG de 15, 18, 20, hemos tenido IG hasta 25, inclusive hasta 30, en niño, por la temperatura, y en tiempos de otoño e invierno, a veces cosechamos con 10, 11, 12, porque realmente la temperatura no nos ayuda a hacer una fotosíntesis y no tener plancton para poder engordar. Una vez que la persona encargada de hacer el IG totalmente está de acuerdo con las puntuaciones que ha tenido, se procede a la desactivación de las líneas. Estas conchas están listas para cosechar, ya su condición le dice, su resultado es óptimo y ahí los comenzamos a desactivar de las líneas de cultivo. Una vez desactivadas, la área de cosecha se encuentra, trabajamos netamente en plataforma, totalmente implementada, un área más o menos de 250 metros cuadrados. Tenemos ahí las fajas transportadoras, las lavadoras del producto, las tamizadoras, los cubicadores totalmente implementado y todo bajo en condiciones asépticas. Entonces, esta pluma desembarca las embarcaciones, nuestras grúas que trabajamos son de 36 pies fibra de vidrio, desembarca en un montacarga, este montacarga lleva a la plataforma de trabajo, igual como las áreas anteriores son tamizadas. Son tamizadas de acuerdo a los tamaños, acá sí entra a tallar ya cómo lo queremos el producto. O sea, ¿qué presentación nos pide el cliente? Hay presentaciones, por ejemplo, tallo solo, tallo coral, media valva 65-70, media valva 70-75. Nos han pedido algunos clientes media valva 75-80. Entonces, esta máquina lo selecciona. Una vez que lo selecciona, lo lavamos, entra un lavado, lo cubicamos en las bandejas que ustedes ven. Esas bandejas son cubicadas. Es difícil contar de todas las bandejas, porque en tiempos de campaña cosechamos aproximadamente 1 millón, hemos cosechado hasta 1,5 millones de semillas de concha de abanico de cosecha diario. Nuestro promedio es 8,000, 80,000, 90,000 conchas. Entonces, nosotros desplazamos en manojos, que es casi 100 unidades. Entonces, contar 1,000,000 de conchas, que equivale a 10,000 manojos, es difícil. Tomamos una volumetría. Y con esa volumetría sale el cálculo cuánto realmente estamos mandando a nuestra planta de proceso. Finalmente, ya tenemos la planta de proceso. Entonces, nuestros montacargas cargan a nuestra cámara isotérmica.
y realmente quién es la autoridad encargada de chequear todo este proceso, que sea séptica, la cámara esté totalmente limpia, tenga óptimas condiciones, las embarcaciones cumplan con los protocolos. Todo esto es ANIPES, la autoridad sanitaria. Una vez que la autoridad sanitaria ha cumplido con todo el chequeo, con todo el reglamento, nos emite un documento que se llama el DER. Sin DER, nosotros no podemos salir a la planta para nada. O sea, la planta no podemos transitar si no tenemos el DER. Es que es la declaración de molusco bivalvos. Una vez que el supervisor nos firma, nos sella el DER, cerramos la cámara, se precinta, va con una etiqueta también de igual de Sanipes para el transporte por el camino a la planta, y realmente eso llega a planta. Planta es nuestro segundo, no es del tema de mi exposición, lo podemos en otra oportunidad, pero sí somos una planta también de la misma línea. Acuapesca, nosotros tenemos el cultivo cerrado, es un circuito cerrado, tenemos la producción de semilla asegurada, tenemos el manejo de todas las etapas de cultivo en playa y tenemos todo el procesamiento en planta. O sea que Acuapesca, como lo mencioné en la parte inicial, tenemos el circuito totalmente completo. Eso es lo que le puedo aportar. Muchísimas gracias. Le vamos a pasar un video de 2-3 minutos para más o menos lo que yo les he expuesto, más o menos tengan un enfoque quizás más.
Bueno, vaya mi fraterno saludo a mi colega Euler Dolores, que realmente con él nos conocimos hace 20 años en cuando iniciamos el proyecto. Y muchas gracias a ustedes por habernos invitado a participar de este magno evento. Muy bien. Agradecer al doctor Jorge Colunche y también al biólogo Carlos Mascócola por sus brillantes ponencias. Agradecer nuevamente por estar acá con nosotros. Por tiempo, lamentablemente, la pregunta se la van a hacer alcanzar posteriormente porque estamos retrasados y tenemos una larga todavía lista de ponentes que tenemos que nos están esperando también. Nuevamente agradecer y continuar con el tercer grupo de ponentes. En esta parte nos toca ya a tratar los temas relacionados a la piscicultura amazónica, así que vamos a invitar al doctor Luis Campos Vaca. Muy agradecido. Al doctor Luis Campos Vaca. Gracias. ¿Vos? Doctor Luis Campos, por favor. Doctor Campos,